Yoshinobu Yamamoto se faja en la lomita con los Dodgers y tiene su mejor apertura en MLB para sacar las escobas y barrer a los Nationals en Washington. De esto y más estaremos hablando aquí en la casa de los Dodgers. Durante el tercer encuentro de la serie entre los Dodgers y los Nationals, Yoshinobu Yamamoto montó una gran exhibición en el montículo de las responsabilidades para concretar su mejor apertura desde que llegó a MLB. Por sexta ocasión en su carrera, el serpentinero japonés tuvo la oportunidad de abrir un encuentro de grandes ligas y esto sucedió en Washington. A pesar de las críticas que había recibido por sus primeros encuentros en el mejor béisbol del mundo, el diestro sacó a relucir su talento para dominar a placer a los nacionales. Yoshinobu Yamamoto necesitó de 97 picheos, 70 en la zona de strike para retirar 6 entradas donde no permitió carreras. Además, el japonés solamente concedió 4 imparables, regaló una base por bolas y logró recetar 7 ponches para bajar su efectividad a 3.54. En su repertorio de lanzamientos, el pitcher diestro destacó con su recta de 4 costuras, con la cual había batallado demasiado, pero hoy mostró una mejor colocación y lo utilizó en 40 ocasiones. Además, logró alcanzar una velocidad máxima de 96.8 millas por hora. Pero esto no fue todo, pues en 26 ocasiones utilizó su splitter y su bola curva respectivamente, y con estos dos picheos generó 7 whips. Adicional, solamente 5 veces requirió de una cuder que tuvo una velocidad máxima de 93.7 millas por hora. El enorme control con su repertorio de picheo le permitió a Yoshi dominar y navegar por seis innings sin daño en el National Park. Al final el japonés recibió un ligero respaldo ofensivo, pero gracias a su excelente exhibición monticular fue más que suficiente para que los Dodgers terminaran ganando por pizarra de 2 a 1. Con este importante resultado, Yoshinobu Yamamoto consiguió su segunda victoria en grandes ligas. Desde aquella terrible apertura en Corea del Sur ante los padres de San Diego, Yoshi ha realizado los ajustes necesarios, ha mejorado con su comando y ha dejado buenos resultados con la novena de Los Ángeles. En sus primeras seis salidas en grandes ligas tiene un récord de 2 ganados, 1 perdido, registra una efectividad de 3.54, ha recetado 37 chocolates, los toleteros rivales le batean para 224, mantiene un whip de 1.07, registra un guard de 0.5, tiene una gran tasa de ponches de 32.3 y una microscopía pica tasa de base por bolas de 5.4 como podemos observar, los números del serpentinero japonés son realmente interesantes para sus primeros encuentros en MLB. Además, hay que recordar que apenas tiene 25 años, por lo cual todavía tiene un amplio recorrido y una gran proyección. Entre las cosas que tiene que mejorar Yoshinobu Yamamoto es el manejo de su recta, la cual ha sido bastante golpeada y debe de tener una mejor colocación, y justo a ese picheo le han pegado demasiado. Pero quitando eso, el repertorio es de Elite, en el cual destaca con su bola curva y Splitter, los cuales generan demasiados whips ponches y logran dominar a los rivales. Por lo pronto, como mencionamos, el estelar todavía tiene un amplio margen de maniobra y tendrá que aprender demasiado en su primera temporada de MLB, pero realmente lo que ha mostrado en sus aperturas es bueno, y si lo termina puliendo se puede convertir en uno de los lanzadores más dominantes en grandes ligas. Yoshinobu Yamamoto se llevó el MVP de este tercer encuentro de la serie ante los Nacionales de Washington, que como ya lo habíamos comentado, los Dodgers terminaron ganando por pizarra de 2 a 1. Además de Yoshi, Teoscar Hernández tuvo un excelente rendimiento, pues logró conectar un cuadrangular en la parte alta de la segunda entrada para remolcar la carrera de la quiniela y que fue la única carrera de soporte que tuvo el japonés en el encuentro. Más tarde, en el octavo episodio, Freddy Freeman conectó un doblete para mandar al Pentágono a Mookie Betts y esa anotación fue vital, pues los Nationals descontaron en la parte baja del octavo episodio con un indiscutible por parte de Joy Meneses pero al final Evan Phillips se subió a la lomita en la novena entrada, se fajó y concretó el salvamento para conseguir el importante triunfo en MLB. Con este resultado, la novena de Los Ángeles terminó sacando las escobas para barrer la serie en el Nationals Park y ligar cuatro victorias de manera consecutiva después de perder tres series seguidas en Chávez Rabin. De esta manera, los esquivadores se mantienen en lo más alto de la división oeste de la Liga Nacional con un récord de 16 ganados y 11 perdidos y tienen una ventaja de 2.5 juegos del segundo lugar, que son los padres de San Diego. El siguiente encuentro de la novena de Los Ángeles será el próximo 26 de abril y será en Canadá, pues estarán abriendo una nueva serie ante Toronto Blue Jays. El juego arrancará a partir de las 707 hora este, 507 PM hora centro y 407 PM hora Pacífico. Por parte de la organización angelina, el serpentinero abridor será Gavin Stone, que busca su segunda victoria en la temporada 2024 de Grandes Ligas, mientras que el pitcher de la novena canadiense será el experimentado Chris Bassett. Y de esta manera terminamos una nueva edición aquí en la Casa de los Dodgers. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre la gran exhibición de Yoshinobu Yamamoto con la novena de Los Ángeles. Recuerda dejar tu like al video, suscríbete al canal y no olvides seguirnos en Instagram, nos puedes encontrar como Casa de los Dodgers. Nos vemos en una nueva edición aquí en el canal en español dedicado a la organización angelina.